Qué bonito, a ver, qué bonito, a ver. Bien, buenos días. Vamos a iniciar la clase de hoy. Buenos días. Hola. El curso de álgebra, perdón, de aritmética para sexto grado, fracciones y su clasificación es el tema de hoy, el tema número 16. Tema número 16. Bien. Veamos, ¿qué cosa es una fracción? ¿No? Una fracción es la representación, ¿no? ¿La representación de qué? De un todo, de una unidad, ¿no? La que ya se ha dividido en varias partes iguales, de las que se ha tomado una cierta cantidad de esas partes. Una fracción, sabemos nosotros, que tiene esta forma, ¿no? Sabemos que en esta fracción tenemos dos elementos, dos términos. La cantidad que se encuentra en la parte superior
que recibe el nombre del numerador y la cantidad en la parte inferior, denominador. El denominador me indica en cuántas partes he dividido en la unidad. El numerador lo que me dice es cuántas de esas partes he tomado. Bien, veamos. Si nosotros tuviésemos una figura como esta, a la que la dividimos de esta forma, y pintamos una de ellas, vamos a representar aquí nosotros a la fracción un cuarto. ¿Por qué? Todo se dividió en cuatro partes, de las que he pintado solamente una. ¿Ya? Ese es, digamos, a lo que nos referimos cuando hablamos de fracciones, ¿no? Podría ser de esta forma, como también me pueden decir, oye, ¿sabes qué? Yo quiero representar esta fracción. Y lo debo representar gráficamente, a la inversa. Entonces, yo tengo acá un todo a la que lo divido en dos partes, porque es lo que me indica el número de abajo. Y de esas dos partes, bueno, pues de esas dos partes estoy pintando uno. Porque uno nomás dice arriba. Y entonces estoy representándolo de esa manera. ¿Correcto? Bien, vamos a hablar de su clasificación. ¿Bien? Clasificación de fracciones. Clasificación de fracciones. Y las fracciones se van a clasificar en, vamos a ver las principales clasificaciones o clases de fracciones. A, fracciones propias. Fracciones propias. ¿Cuándo decimos nosotros que una fracción es propia? ¿Okay? Cuando el número que se encuentra arriba, es decir, el numerador, es menor que el denominador. Ahí decimos que son fracciones propias. Cuando el numerador, tenemos así, A sobre B, entonces decimos que es propia si el numerador es menor que el denominador. Si el numerador es menor que el denominador, entonces esa fracción se llama propia. ¿Correcto? ¿Qué fracciones se pueden determinar acá? Por ejemplo, un cuarto, numerador menor. Por ejemplo, 5/8. Por ejemplo, 2/7. ¿No es cierto? Por ejemplo, ¿no? 3/5 o 9/13. Son ejemplos de fracciones propias que cumplen con la condición de que el numerador es menor que el denominador. Y en todos los casos se cumple esa condición. Luego vamos a tener las fracciones impropias. Y las fracciones impropias son todo lo contrario a las fracciones propias.
Vamos a tener de nuevo en forma general la fracción a sobre b. Entonces será llamada impropia cuando el numerador sea mayor que el denominador. ¿Ok? Cuando eso suceda, el número de arriba mayor que el número de abajo, numerador mayor que denominador, entonces será llamada impropia. ¿Y qué fracciones encontramos ahí? Por ejemplo, vamos a decir, por ejemplo, 4/3. Fracción impropia, 4/3. Numerador mayor que denominador. Por ejemplo, 3/3. Por ejemplo, 8/5. Por ejemplo, 5/3. O 13/9. Son ejemplos de fracciones impropias, donde se cumple la condición de que el numerador es mayor que el denominador. Se llama. Tenemos también a las fracciones que vamos a conocer como fracciones homogéneas. ¿Ya? Fracciones homogéneas. Por ejemplo, acá. Homogéneas. Y entonces tenemos dos fracciones serán homogéneas si tienen el mismo denominador. Si tienen el mismo denominador, se llaman homogéneas. ¿No? ¿Quiénes son esas fracciones? A ver, esas fracciones, por ejemplo, 5/4 y 3/4. Son fracciones homogéneas porque tienen el mismo denominador. ¿Ok? Puede ser 1/2 y 5/5. Son fracciones homogéneas porque tienen el mismo denominador. ¿Ok? De, así como tenemos homogéneas, tenemos también heterogéneas. También tenemos heterogéneas. Y al tener heterogéneas, ¿por qué se llaman así? Porque tienen diferente, distinto denominador. Diferente denominador. Cuando tienen diferente denominador, son llamadas heterogéneas. Por ejemplo, 3/3. Y 1/4, heterogéneas, diferente denominador. Puede ser también 7/3 y 10/6, diferente denominador. Y así, cualquier pareja o grupo de fracciones que tengan distintos denominadores son llamadas heterogéneas. Bien. Tenemos también dentro de las fracciones el grupo de las fracciones reductibles e irreductibles. Bien. Las fracciones reductibles
¿A quiénes llamamos fracciones reducibles? ¿Ah? Aquellas fracciones que tienen divisores comunes. Tienen divisores comunes. Por ejemplo, tres novenos. Por ejemplo, 10 cuartos. Por ejemplo, 25 quintos. Por ejemplo, 30 sextos. Esas fracciones tienen divisores comunes, ¿no? Tienen tercia los dos, tienen mitad los dos, tienen quinta los dos, tienen sexta los dos, mitad tienen los dos. Entonces, tienen divisores comunes. Esas fracciones se pueden reducir, por eso se llaman reductibles. ¿Ok? Y las fracciones contrarias a ellas son las fracciones irreductibles. Fracciones irreductibles. ¿Eh? Y esas fracciones irreductibles no tienen divisores comunes. No tienen divisores. No tienen divisores comunes. ¿Ya? No tienen divisores comunes. Por ejemplo, podemos poner 7 novenos. 7 novenos, 7 y 9 no tienen divisores comunes. 3 onceavos, 3 y 11 no tienen divisores comunes. Puedo poner 8 treceavos, tampoco tienen divisores comunes. Entonces, son fracciones irreductibles. No podemos reducirlas. ¿Por qué? No podemos simplificarlas. ¿Por qué? Porque no hay divisores comunes. Aquí estamos viendo cómo básicamente se clasifican las fracciones y por qué se llaman así. ¿Ya? ¿Qué significa simplificar? Como te he dicho acá, solamente eso lo puedo hacer con las fracciones reductibles. Si yo simplifico o simplificaría, por ejemplo, 3 novenos, le saco tercia 3 y tercia 9, tercia de 3 es 1, tercia de 9 es 3, y diría 1/3 al final. Entonces, si yo quiero simplificar 10 y 4, le saco mitad y mitad, mitad 5, mitad 2, quedaría 5/5, ¿cierto? Entonces, conclusión. Cuando yo quiero simplificar una fracción, lo que estoy haciendo es reducirlo lo más posible hasta convertirla de reductible a irreductible. Porque yo 5/5 ya no lo puedo reducir. Es irreductible esa fracción. ¿Ya? Luego, de una de estas clasificaciones nacen los conocidos o llamados números mixtos, y nacen de las fracciones impropias. De estas fracciones nacen. Entonces aquí vamos a poner números mixtos. Bien. Números mixtos. Y cuando hablamos de números mixtos, debemos pensar en las fracciones impropias. Número mixto, inmediatamente fracción impropia. Porque de ahí nacen. Y número mixto es porque este número posee dos partes. Parte entera y parte fracción. Tiene esta forma, mira.
A, B sobre C. Así tiene la forma. Parte entera, parte fracción. Ese es un número mixto. ¿Y de dónde nacen los números mixtos? De las fracciones impropias. Mira, ve. Aquí vamos a descubrir algo. Si yo tengo, por ejemplo, 4/3, voy a tomar esta, 4/3. 4/3. Y lo debo conformar al número mixto, ¿qué hago? ¿Qué hago? Divido. 4 entre 3. 3 por 1, 3. Sobra 1. Ya no continúo. No quiero decimales. Ya no continúo, queda ahí. ¿Qué va a suceder ahora? ¿Qué va a pasar ahora en este momento? En este momento pasa que voy a tener el cociente es el número entero. El cociente pasa a ser la parte entera. El residuo pasa a ser el numerador de la parte fraccionaria. Y el divisor pasa a ser el denominador de la parte fraccionaria. Entonces tenemos ahí, el número mixto nació de una fracción impropia y formó ahí este caso 4/3, pasó a ser un entero, un tercio. Entonces, si no me dicen, convierte esta fracción impropia en número mixto, lo que tengo que hacer es dividir cociente parte entera, residuo numerador, divisor denominador. Y también podemos hacer la inversa. El número mixto, en este caso, por ejemplo, un entero, un tercio, nos vamos a convertir a fracción impropia. Y es más, es el paso mucho más sencillo aún, ¿no? ¿Qué va a pasar con esos pasos? Mira. El número entero se multiplica por la parte del denominador. Y ese resultado se va a sumar con el numerador. Veamos. 1 por 3, 3. Más 1, 4. Y el denominador se anota igual nada más. Entonces, el número mixto, un entero, un tercio, es igual a 4/3. 4/3 es igual a un entero, un tercio. Al regresar, llegamos a lo mismo. Entonces, de paso, estamos viendo cómo convertir fracción impropia, número mixto, y luego número mixto a fracción impropia. Bien, eso sería la parte teórica básicamente del día de hoy. Vamos a continuar con la clase. Voy a enviar la imagen, un segundo. Ok, ya lo está ahí, ya lo tienen en el WhatsApp. Vamos a borrar para continuar. Gracias.
Bien. Veamos. Vamos a resolver los problemas que tenemos en nuestro texto y vamos a abrir el libro en la página 50, por favor. Página 50, problema número 2. Libro de aritmética, página 50, problema número 2. Porque el 1 ya lo tenemos resuelto. Entonces dice, convierte a fracción impropia el número mixto 2 enteros 3 séptimos. Anotamos 2 enteros 3 séptimos. Lo convertimos a fracción impropia y da como respuesta, dice, la suma de términos de la fracción obtenida. Lo convertimos. Primero. Ya sabemos, 2 por 7, 2 por 7, 14, 14 más 3, 17. Y debajo, el 7 simplemente se repite. 2 por 7, 14 más 3, 17 arriba. Y el denominador se anota igual. Ya que tenemos esto, la fracción impropia, vamos a dar como respuesta la suma de los términos de esta fracción. Es decir, numerador más denominador. Entonces, 17 más 7 es 24. Ya está. Terminamos. Problema número 3. Convierte en número mixto la fracción. ¿Qué fracción es? 18 quintos. Ese 18 quintos lo voy a convertir a fracción, perdón, a número mixto. ¿Qué hacemos? Recordamos lo que hemos aprendido. Dividimos 18 entre 5. Inmediatamente 18 entre 5 me da 3. 3 por 5, 15. Me sobra 3 ahí. Entonces ya sabemos aquí inmediatamente cuál será el número mixto. El cociente de la división en la parte entera. El residuo es el numerador y el divisor es el denominador. Y ya tenemos lo que nos pide. Convierte el número mixto. Ya está, señores, convertido en número mixto. Problema número 4. Dice, reduce 36 y 54. 36, 54avos. Y recordamos lo que hemos visto también en la parte teórica. Para reducir una fracción, deben tener divisores comunes. Y entonces veo, ¿los dos tienen mitad? Sí, porque los dos terminan en cifra par. Entonces sacamos mitad. Mitad de 36, mitad de 54. Mitad de 36 es 18. Mitad de 54 es 27. ¿Podemos seguir reduciendo? Sí. 18 tiene mitad, pero 27 no. Entonces, no tienen mitad. El divisor común entre 18 y 27 no es 2. ¿Tienen tercia? Sí, los dos tienen tercia. Deben tener los dos. Ojo con eso. Tienen tercia los dos. Tercia de 18, 6.
Recuerda que 6 por 3 es 18. 6. Tercia de 27, 9. Ya tenemos ahí 6 y 9. ¿6 y 9 se pueden seguir reduciendo? Sí. Los dos tienen tercia. Saco tercia 6 y tercia 9. Tercia de 6 es 2 y tercia de 9 es 3. 2 y 3 no tienen divisores comunes. Es una fracción irreductible, entonces ahí queda. Entonces, al reducir 36 y 54, queda como 2 tercios. Listo. Pasamos a ver el problema número 6, puesto que el 5 ya está resuelto. Problema número 6. Dice, si Luis tiene 240 soles, ¿ok? Luis tiene 240 soles acá. Él tiene 240 soles y obsequia 5 octavos de su dinero, ¿ok? Obsequia 5 octavos. ¿Ok? A Carolina, ¿cuánto recibe Carolina? Ay, esto es lo que tiene Luis y esto es lo que obsequia. Tiene. Obsequia. ¿A quién? A Carolina. Ya está. ¿Cómo hacemos eso? Debemos determinar qué representa 5 octavos de 240. Yo. Entonces tenemos así. 5 octavos de 240, ¿cuánto representa? Fíjate bien. 5 octavos, lo anoto, igual, no cambio nada. Este de, se interpreta matemáticamente como por. Cuando tú veas de, por 240. Entonces tenemos acá así. Ya está esto, fíjate. Mira. ¿Cuánto es 8 por 3? 24, ¿verdad? 24. Entonces estos dos tienen octava. Octava y octava. Octava de 8 es 1. Octava de 240 es 30. 5 por 30, 150. Ya sabemos que el 1 en el denominador no me afecta, no lo anoto. 150. Entonces dice la pregunta. ¿Cuánto recibe Carolina? Si él le obsequia, si Luis le obsequia 5 octavos de lo que tiene a Carolina, Carolina recibe 150 soles. Problema número 7. Si M novenos. Si M novenos es una fracción propia, ojo, calcula la suma de valores que puede tomar M. Están indicando que esta fracción es fracción propia. Ojo, ¿qué habíamos dicho en la parte teórica de las fracciones propias? Las fracciones propias son aquellas fracciones en donde el numerador, el que está arriba, es menor que el que está abajo del denominador.
numerador menor que denominador. Entonces, como el numerador es menor que el denominador, ¿qué valores puede tomar n? Veamos. M puede ser 1, no puede ser 0 porque tiene que ser cantidad significativa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, todos son menores que 9, 7 y 8. 9 no, serían iguales. Todos estos números o estas cifras son menores que 9 y cumplirían un noveno propia, 2 novenos, 3 novenos, 4 novenos, 5 novenos, 6 novenos, 7 novenos y 8 novenos serían fracciones propias. Y dice, calcula la suma de los valores que puede tomar M. Si estos son los valores que puede tomar M, voy a calcular la suma de sus valores. Y lo que tengo que hacer entonces es sumar, simplemente sumar, 1 más 2, más 3, más 4, más 5, más 6, más 7 y más 8. ¿Correcto? 3, 6, 10, 15, 21, 28, 36. Y la suma es 36. Ok, problema número 8. Ya está resuelto. Vamos a realizar el problema número 9. Problema número 9, por acá. Y tenemos, calcula M más N, es lo que me piden allá. M más N. No sabemos. Si 8 sobre M más 5, la otra fracción, 12, sobre 13 menos n, la otra fracción, y 17 onceavos, ahí está, dice son fracciones homogéneas. Y ya sabemos, porque lo hemos visto en teoría, que las fracciones homogéneas son aquellas que tienen el mismo denominador, igual de los denominadores deben ser iguales. Ya tenemos uno, 11. Quiere decir que todas deben ser 11. Esto debe ser 11. Y esto también debe ser 11. Esto debe ser 11. Y esto también debe ser 11. ¿Por qué? Porque son homogéneas, me dice. Muy bien. Ecuaciones, entonces. M más 5 es igual a 11. Y 13 menos n también debe ser igual a 11. Despejamos el valor de las incógnitas. M es igual a 11. A 11 menos 5 pasa a restar al segundo miembro. M es igual a 6. Listo. Pasamos al otro. N. Mira, n está negativo. Quiero que sea positivo. Lo voy a pasar al otro lado para que sea positivo. Y me voy a quedar con n por ahí. Este 13 quedó en el primer miembro. Este 11 positivo pasó al primer miembro negativo. 13 menos 11, 2. N es igual a 2. Entonces tenemos que m vale 6 y que n vale 2. Puedo sumarlos porque es lo que me piden. Entonces, M más N es 8. 6 más 2, 8. Ya está, problema número 10. Siete medios. 4 quintos. 11 doceavos, 20 treintaavos,
y 5 décimos. Además, A, número de fracciones propias. B, número de fracciones reductibles. A es, representa al número de fracciones propias. Y B, al número de fracciones reductibles. Y entonces me piden que calcular A más B. Perfecto. Listo, eso me piden hacer. Muy bien, veamos por acá. Tenemos acá número de fracciones propias. Vamos a ver, de estas fracciones que están acá, ¿quiénes son propias? Vean. Tienen fracciones propias, sabemos que son acá en el numerador. Es menor que el denominador. ¿Cuál cumple esa condición? Ah, esta. Fracción propia. Esta. Fracción propia, 11 doceavos. 20 treintavos, fracción propia. 5 décimos, fracción propia. El número que está arriba, el numerador, es menor en todos estos casos que el denominador. Aquí no. Porque aquí es mayor que el denominador. Entonces, todas estas son fracciones propias. ¿Cuántas son? El número de fracciones propias es A. A es 4. A es igual a 4. ¿Cuánto valdrá B ahora? Fracciones reductibles. Quiere decir que se pueden simplificar, que tienen divisores comunes. 7 y 2 no tienen divisor común. 4 y 5 no tienen divisor común. 11 y 12 no tienen divisor común. 20 y 30 sí tienen divisores comunes. Puedo reducir esta fracción. A una. No. Esta sí se puede reducir. 5 décimos sí se puede reducir. Tienen quinta. Entonces, ¿cuántas tenemos reducibles o reductibles? 2. Ah, ya, ya está. Entonces, sumemos A más B. A más B es igual a 4 más 2. Sí. Ya está. Ya está. Bien. Chicos, ha sido todo por el día de hoy en la clase de aritmética para ustedes, sexto grado de primaria. El día de hoy hemos tocado el tema fracciones y clasificación. ¿Listo? Queda como tarea, ya saben, la siguiente página, la página 51, problemas del 11 al 22. Bien. Nos vemos en la clase de álgebra. Buen día.
Qué bonito, a ver, qué bonito, a ver. Bien, buenos días. Vamos a iniciar la clase de hoy. Buenos días. Hola. El curso de álgebra, de aritmética, para sexto grado, fracciones y su clasificación es el tema de hoy, el tema número 16. Tema número 16. Bien. Veamos, ¿qué cosa es una fracción? ¿No? Una fracción es la representación, ¿no? ¿La representación de qué? De un todo, de una unidad, ¿no? La que ya se ha dividido en varias partes iguales, de las que se ha tomado una cierta cantidad de esas partes. Una fracción, sabemos nosotros, que tiene esta forma, ¿no? Sabemos que en esta fracción tenemos dos elementos, dos términos. La cantidad que se encuentra en la parte superior
que recibe el nombre del numerador y la cantidad en la parte inferior, denominador. El denominador me indica en cuántas partes he dividido en la unidad. El numerador lo que me dice es cuántas de esas partes he tomado. Bien, veamos. Si nosotros tuviésemos una figura como esta, a la que la dividimos de esta forma y pintamos una de ellas, vamos a representar aquí nosotros a la fracción un cuarto. ¿Por qué? Todo se dividió en cuatro partes, de las que he pintado solamente una. ¿Ya? Ese es, digamos, a lo que nos referimos cuando hablamos de fracciones, ¿no? Podría ser de esta forma, como también me pueden decir, oye, ¿sabes qué? Yo quiero representar esta fracción. Y lo debo representar gráficamente, a la inversa. Entonces, yo tengo acá un todo a la que lo divido en dos partes, porque es lo que me indica el número de abajo. Y de esas dos partes, bueno, pues de esas dos partes estoy pintando uno. Porque uno nomás dice arriba. Y entonces estoy representándolo de esa manera. ¿Correcto? Bien. Vamos a hablar de su clasificación. ¿Bien? Clasificación de fracciones. Clasificación de fracciones. Y las fracciones se van a clasificar en... Vamos a ver las principales clasificaciones o clases de fracciones. A. Fracciones propias. Fracciones propias. ¿Cuándo decimos nosotros que una fracción es propia? ¿Okay? Cuando el número que se encuentra arriba, es decir, el numerador, es menor que el denominador. Ahí decimos que son fracciones propias. Cuando el numerador, tenemos así, A sobre B, entonces decimos que es propia si el numerador es menor que el denominador. Si el numerador es menor que el denominador, entonces esa fracción se llama propia. ¿Correcto? ¿Qué fracciones se pueden determinar acá? Por ejemplo, un cuarto, numerador menor. Por ejemplo, 5/8. Por ejemplo, 2/7. ¿No es cierto? Por ejemplo, ¿no? 3/5 o 9/13. Son ejemplos de fracciones propias que cumplen con la condición de que el numerador es menor que el denominador. Y en todos los casos se cumple esa condición. Luego vamos a tener las fracciones impropias. Y las fracciones impropias son todo lo contrario a las fracciones propias.
Vamos a tener de nuevo en forma general la fracción a sobre b. Entonces será llamada impropia cuando el numerador sea mayor que el denominador. ¿Ok? Cuando eso suceda, el número de arriba mayor que el número de abajo, numerador mayor que denominador, entonces será llamada impropia. ¿Y qué fracciones encontramos ahí? Por ejemplo, vamos a decir, por ejemplo, 4/3. Fracción impropia, 4/3. Numerador mayor que denominador. Por ejemplo, 3/3. Por ejemplo, 8/5. Por ejemplo, 5/3. O 13/9. Son ejemplos de fracciones impropias, donde se cumple la condición de que el numerador es mayor que el denominador. Se llama. Tenemos también a las fracciones que vamos a conocer como fracciones homogéneas. ¿Ya? Fracciones homogéneas. Por ejemplo, acá. Homogéneas. Y entonces tenemos dos fracciones serán homogéneas si tienen el mismo denominador. Si tienen el mismo denominador, se llaman homogéneas, ¿no? ¿Quiénes son esas fracciones? A ver, esas fracciones, por ejemplo, 5/4 y 3/4 son fracciones homogéneas porque tienen el mismo denominador. ¿Ok? Puede ser 1/2 y 5/5. Son fracciones homogéneas porque tienen el mismo denominador. ¿Ok? De, así como tenemos homogéneas, tenemos también heterogéneas. También tenemos heterogéneas. Y al tener heterogéneas, ¿por qué se llaman así? Porque tienen diferente, distinto denominador. Diferente denominador. Cuando tienen diferente denominador, son llamadas heterogéneas. Por ejemplo, 3/3. Y 1/4, heterogéneas, diferente denominador. Puede ser también 7/3 y 10/6, diferente denominador. Y así, cualquier pareja o grupo de fracciones que tengan distintos denominadores son llamadas heterogéneas. Bien. Tenemos también dentro de las fracciones el grupo de las fracciones reductibles e irreductibles. Bien. Las fracciones reductibles
¿A quiénes llamamos fracciones reducibles? ¿Ah? Aquellas fracciones que tienen divisores comunes. Tienen divisores comunes. Por ejemplo, tres novenos. Por ejemplo, 10 cuartos. Por ejemplo, 25 quintos. Por ejemplo, 30 sextos. Esas fracciones tienen divisores comunes, ¿no? Tienen tercia los dos, tienen mitad los dos, tienen quinta los dos, tienen sexta los dos, mitad tienen los dos. Entonces, tienen divisores comunes. Esas fracciones se pueden reducir. Por eso se llaman reductibles. ¿Ok? Y las fracciones contrarias a ellas son las fracciones irreductibles. Fracciones irreductibles. ¿Ok? Fracciones irreductibles. Y esas fracciones irreductibles no tienen divisores comunes. No tienen divisores. No tienen divisores comunes. ¿Ya? No tienen divisores comunes. Por ejemplo, podemos poner 7 novenos. 7 novenos. 7 y 9 no tienen divisores comunes. 3 onceavos, 3 y 11 no tienen divisores comunes. Puedo poner 8 treceavos, tampoco tienen divisores comunes. Entonces, son fracciones irreductibles. No podemos reducirlas. ¿Por qué? No podemos simplificarlas. ¿Por qué? Porque no hay divisores comunes. Aquí estamos viendo cómo básicamente se clasifican las fracciones. ¿Y por qué se llaman así? ¿Ya? ¿Qué significa simplificar? Como te he dicho acá, solamente eso lo puedo hacer con las fracciones reductibles. Si yo simplifico o simplificaría, por ejemplo, 3 novenos, le saco tercia 3 y tercia 9, tercia de 3 es 1, tercia de 9 es 3, y diría 1/3 al final. Entonces, si yo quiero simplificar 10 y 4, le saco mitad y mitad, mitad 5, mitad 2, quedaría 5/5, ¿cierto? Entonces, conclusión. Cuando yo quiero simplificar una fracción, lo que estoy haciendo es reducirlo lo más posible hasta convertirla de reductible a irreductible. Porque yo 5/5 ya no lo puedo reducir. Es irreductible esa fracción. ¿Ya? Luego, de una de estas clasificaciones nacen los conocidos o llamados números mixtos. Y nacen de las fracciones impropias. De estas fracciones nacen. Entonces aquí vamos a poner números mixtos. Bien. Números mixtos. Y cuando hablamos de números mixtos, debemos pensar en las fracciones impropias. Número mixto. Inmediatamente fracción impropia. Porque de ahí nacen. Y número mixto es porque este número posee dos partes. Parte entera y parte fracción. Tiene esta forma, mira.
A, B sobre C. Así tiene la forma. Parte entera, parte fracción. Ese es un número mixto. ¿Y de dónde nacen los números mixtos? De las fracciones impropias. Mira, ve. Aquí vamos a descubrir algo. Si yo tengo, por ejemplo, 4/3, voy a tomar esta, 4/3. 4/3. Y lo debo conformar al número mixto, ¿qué hago? ¿Qué hago? Divido. 4 entre 3. 3 por 1, 3. Sobra 1. Ya no continúo. No quiero decimales. Ya no continúo, queda ahí. ¿Qué va a suceder ahora? ¿Qué va a pasar ahora en este momento? En este momento pasa que voy a tener el cociente es el número entero. El cociente pasa a ser la parte entera. El residuo pasa a ser el numerador de la parte fraccionaria. Y el divisor pasa a ser el denominador de la parte fraccionaria. Entonces tenemos ahí el número mixto, nació de una fracción impropia y formó ahí este caso 4/3, pasó a ser un entero, un tercio. Entonces, si no me dicen, convierte esta fracción impropia en número mixto, lo que tengo que hacer es dividir cociente parte entera, residuo numerador, divisor denominador. Y también podemos hacer la inversa. El número mixto, en este caso, por ejemplo, un entero, un tercio, nos vamos a convertir a fracción impropia. Y es más, es el paso mucho más sencillo aún, ¿no? ¿Qué va a pasar con esos pasos? Mira. El número entero se multiplica por la parte del denominador. Y ese resultado se va a sumar con el numerador. Veamos. 1 por 3, 3. Más 1, 4. Y el denominador se anota igual nada más. Entonces, el número mixto, un entero, un tercio, es igual a 4/3. 4/3 es igual a un entero, un tercio. Al regresar, llegamos a lo mismo. Entonces, de paso, estamos viendo cómo convertir fracción impropia, número mixto, y luego número mixto a fracción impropia. Bien, eso sería la parte teórica básicamente del día de hoy. Vamos a continuar con la clase. Voy a enviar la imagen, un segundo. Ok, ya lo está ahí, ya lo tienen en el WhatsApp. Vamos a borrar para continuar. Gracias.
Bien. Veamos. Vamos a resolver los problemas que tenemos en nuestro texto y vamos a abrir el libro en la página 50, por favor. Página 50, problema número 2. Libro de aritmética, página 50, problema número 2. Porque el 1 ya lo tenemos resuelto. Entonces dice, convierte a fracción impropia el número mixto 2 enteros 3 séptimos. Anotamos 2 enteros 3 séptimos. Lo convertimos a fracción impropia y da como respuesta, dice, la suma de términos de la fracción obtenida. Lo convertimos. Primero. Ya sabemos, 2 por 7, 2 por 7, 14, 14 más 3, 17. Y debajo, el 7 simplemente se repite. 2 por 7, 14 más 3, 17 arriba. Y el denominador se anota igual. Ya que tenemos esto, la fracción impropia, vamos a dar como respuesta la suma de los términos de esta fracción. Es decir, numerador más denominador. Entonces, 17 más 7 es 24. Ya está. Terminamos. Problema número 3. Convierte en número mixto la fracción. ¿Qué fracción es? 18 quintos. Ese 18 quintos lo voy a convertir a fracción, perdón, a número mixto. ¿Qué hacemos? Recordamos lo que hemos aprendido. Dividimos 18 entre 5. Inmediatamente 18 entre 5 me da 3. 3 por 5, 15. Me sobra 3 ahí. Entonces ya sabemos aquí inmediatamente cuál será el número mixto. El cociente de la división en la parte entera. El residuo es el numerador y el divisor es el denominador. Y ya tenemos lo que nos pide. Convierte el número mixto. Ya está, señores, convertido en número mixto. Problema número 4. Dice, reduce 36 y 54. 36, 54avos. Y recordamos lo que hemos visto también en la parte teórica. Para reducir una fracción, deben tener divisores comunes. Y entonces veo, ¿los dos tienen mitad? Sí, porque los dos terminan en cifra par. Entonces sacamos mitad. Mitad de 36, mitad de 54. Mitad de 36 es 18. Mitad de 54 es 27. ¿Podemos seguir reduciendo? Sí. 18 tiene mitad, pero 27 no. Entonces, no tiene mitad. El divisor común entre 18 y 27 no es 2. ¿Tienen tercia? Sí, los dos tienen tercia. Deben tener los dos. Ojo con eso. Tienen tercia los dos. Tercia de 18, 6.
Recuerda que 6 por 3 es 18. 6. Tercia de 27, 9. Ya tenemos ahí 6 y 9. ¿6 y 9 se pueden seguir reduciendo? Sí. Los dos tienen tercia. Saco tercia 6 y tercia 9. Tercia de 6 es 2 y tercia de 9 es 3. 2 y 3 no tienen divisores comunes. Es una fracción irreductible. Entonces ahí queda. Entonces al reducir 36 y 54 queda como 2 tercios. Listo. Pasamos a ver el problema número 6, puesto que el 5 ya está resuelto. Problema número 6. Dice, si Luis tiene 240 soles, ¿ok? Luis tiene 240 soles. Acá, él tiene 240 soles y obsequia 5 octavos de su dinero, ¿sí? Obsequia 5 octavos, ¿ok? A Carolina, ¿cuánto recibe Carolina? Ay, esto es lo que tiene Luis y esto es lo que obsequia. Tiene obsequia. ¿A quién? A Carolina. Ya está. ¿Cómo hacemos eso? Debemos determinar. ¿Qué representa 5 octavos de 240? Yo. Entonces tenemos así. 5 octavos de 240. ¿Cuánto representa? Fíjate bien. 5 octavos. Lo anoto, igual, no cambio nada. Este de, se interpreta matemáticamente como por. Cuando tú veas de, es por 240. Entonces tenemos acá así. Ya está esto, fíjate. Mira. ¿Cuánto es 8 por 3? 24, ¿verdad? 24. Entonces estos dos tienen octava. Octava y octava. Octava de 8 es 1. Octava de 240 es 30. 5 por 30, 150. Ya sabemos que el 1 en el denominador no me afecta, no lo anoto. 150. Entonces dice la pregunta, ¿cuánto recibe Carolina? Si él le obsequia, si Luis le obsequia 5 octavos de lo que tiene a Carolina, Carolina recibe 150 soles. Problema número 7. Si M no menos. Si M novenos es una fracción propia, ojo, calcula la suma de valores que puede tomar M. Están indicando que esta fracción es fracción propia. Ojo, ¿qué habíamos dicho en la parte teórica de las fracciones propias? Las fracciones propias son aquellas fracciones en donde el numerador, el que está arriba, es menor que el que está abajo del denominador.
numerador menor que denominador. Entonces, como el numerador es menor que el denominador, ¿qué valores puede tomar n? Veamos. M puede ser 1, no puede ser 0 porque tiene que ser cantidad significativa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, todos son menores que 9, 7 y 8. 9 no, serían iguales. Todos estos números o estas cifras son menores que 9 y cumplirían un noveno propia, 2 novenos, 3 novenos, 4 novenos, 5 novenos, 6 novenos, 7 novenos y 8 novenos serían fracciones propias. Y dice, calcula la suma de los valores que puede tomar M. Si estos son los valores que puede tomar M, voy a calcular la suma de sus valores. Y lo que tengo que hacer entonces es sumar, simplemente sumar, 1 más 2, más 3, más 4, más 5, más 6, más 7 y más 8. ¿Correcto? 3, 6, 10, 15, 21, 28, 36. Y la suma es 36. Ok, problema número 8. Ya está resuelto. Vamos a realizar el problema número 9. Problema número 9, por acá. Y tenemos. Calcula M más N. Es lo que me piden allá. M más N. No sabemos. Y 8 sobre M más 5. La otra fracción, 12. Sobre 13 menos n, la otra fracción, y 17 onceavos, ahí está, dice son fracciones homogéneas. Y ya sabemos, porque lo hemos visto en teoría, que las fracciones homogéneas son aquellas que tienen el mismo denominador, igual denominador, los denominadores deben ser iguales, ya tenemos uno, 11. Quiere decir que todas deben ser 11. Esto debe ser 11. Y esto también debe ser 11. Esto debe ser 11. Y esto también debe ser 11. ¿Por qué? Porque son homogéneas, me dice. Muy bien. Ecuaciones, entonces. M más 5 es igual a 11. Y 13 menos n también debe ser igual a 11. Despejamos el valor de las incógnitas. M es igual a 11. A 11 menos 5 pasa a restar al segundo miembro. M es igual a 6. Listo. Pasamos al otro. N. Mira, n está negativo. Quiero que sea positivo. Lo voy a pasar al otro lado para que sea positivo. Y me voy a quedar con n por ahí. Este 13 quedó en el primer miembro. Este 11 positivo pasó al primer miembro negativo. 13 menos 11, 2. N es igual a 2. Entonces tenemos que m vale 6 y que n vale 2. Puedo sumarlos porque es lo que me piden. Entonces, M más N es 8. 6 más 2, 8. Ya está, problema número 10. Siete medios. 4 quintos. 11 doceavos, 20 treintaavos,
y 5 décimos. Además, A, número de fracciones propias. B, número de fracciones reductibles. A es, representa al número de fracciones propias. Y B, al número de fracciones reductibles. Y entonces me piden que calcular A más B. Perfecto. Listo, eso me piden hacer. Muy bien, veamos por acá. Tenemos acá número de fracciones propias. Vamos a ver, de estas fracciones que están acá, ¿quiénes son propias? Vean. Tienen fracciones propias, sabemos que son acá en el numerador. Es menor que el denominador. ¿Cuál cumple esa condición? Ah, esta. Fracción propia. Esta. Fracción propia, 11 doceavos. 20 treintavos, fracción propia. 5 décimos, fracción propia. El número que está arriba, el numerador, es menor en todos estos casos que el denominador. Aquí no. Porque aquí es mayor que el denominador. Entonces, todas estas son fracciones propias. ¿Cuántas son? El número de fracciones propias es A. A es 4. A es igual a 4. ¿Cuánto valdrá B ahora? Fracciones reductibles. Quiere decir que se pueden simplificar, que tienen divisores comunes. 7 y 2 no tienen divisor común. 4 y 5 no tienen divisor común. 11 y 12 no tienen divisor común. 20 y 30 sí tienen divisores comunes. Puedo reducir esta fracción. A una. No. Esta sí se puede reducir. 5 décimos sí se puede reducir. Tienen quinta. Entonces, ¿cuántas tenemos reducibles o reductibles? 2. Ah, ya, ya está. Entonces, sumemos A más B. A más B es igual a 4 más 2. Sí. Ya está. Ya está. Bien. Chicos, ha sido todo por el día de hoy en la clase de aritmética para ustedes, sexto grado de primaria. El día de hoy hemos tocado el tema fracciones y clasificación. ¿Listo? Queda como tarea, ya saben, la siguiente página, la página 51, problemas del 11 al 22. Bien. Nos vemos en la clase de álgebra. Buen día.